What's up, everyone? Welcome to La Escuelita de Inglés. I hope you're having a great day. Espero que estén teniendo un día genial. I'm Miss Lorraine y hoy veremos una nueva clase sobre cómo realizar preguntas en inglés. I need you to listen closely. Necesito que presten mucha atención, ¿ok? Let's begin. Ya aprendimos preguntas con el verbo to be y también preguntas con do y does. ¿Se acuerdan? Ambos tipos de preguntas se pueden responder con un solo sí o no. Sin embargo, a veces necesitamos más que un solo sí o un no. ¿No les parece? En este momento, veremos lo que se conoce como preguntas WH. Les dicen así, preguntas WH, o en inglés, WH questions, porque en su nombre tienen las letras WH al inicio, excepto por uno de sus casos que pronto veremos. Pero primero, veamos los WH questions que les tengo. En pantalla podrán ver 8 de los WH questions. Necesito que repiten cada una que vamos a decir. Empecemos. Why? Why? ¿Qué significa por qué? Where? Where? ¿Dónde? What? What? ¿Qué? How? How? ¿Cómo? How much? O how many? Ya les explicaré la razón de how much y how many. Por ahora, repitan conmigo. How much? How many? How much? How many? Esto significa cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. Ahora veamos when. When. ¿Qué significa cuándo? Who. Who. ¿Qué significa quién o quiénes? Y por último, which. Which. ¿Qué significa cuál o cuáles? Ahora, veremos cada uno de manera detallada. Primero, veamos why. Why. ¿Qué significa por qué? Repeat after me. Why. El why se utiliza para preguntar por la causa o el motivo de algo. Por ejemplo, why are you awake? Why are you awake? ¿Por qué estás despierto? Veamos otro ejemplo. Why do I have to go? Why do I have to go? ¿Por qué tengo que ir? Como pudieron ver, en ambos ejemplos se preguntó why, el por qué de algo. Why are you awake? Why do I have to go? Para todo lo referente a preguntar el motivo de algo, siempre utilicen why. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Ahora veremos la otra palabra, where. Where. ¿Qué significa dónde? Esta palabra se utiliza para preguntar sobre la ubicación de alguna persona, alguna cosa o sitio. Veamos los siguientes ejemplos que les tengo. Where is the house?
Where is the house? ¿Dónde está la casa? Where are my shoes? Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? Acá pudieron notar que utilizamos where en ambas preguntas porque necesitamos saber sobre la ubicación de alguna cosa. En el primer ejemplo era where is the house? Necesitamos saber dónde está la casa. En el segundo ejemplo, where are my shoes? Necesitamos saber la ubicación de mis zapatos. Entonces, para todo lo referente a dónde, necesitamos utilizar where al principio de la pregunta. Seguimos con what. What. Que generalmente en una pregunta significa qué, pero también significa cuál. Veamos la definición. What se utiliza de varias formas en inglés. En una pregunta significa qué o cuál. En español o en castellano, a la hora de preguntar por información acerca de algo o para averiguar algún nombre, usamos qué y cuál. Pues en inglés solo usamos what. Voy a repetir eso. En español o castellano, para preguntar sobre una información o para averiguar el nombre, necesitamos usar cuál o qué, ¿cierto? En inglés, qué y cuál significa what. Vamos a ver algunos ejemplos. What is that? What is that? Repitan. What is that? ¿Qué es eso? What are you doing? What are you doing? ¿Qué haces? What is the problem? What is the problem? ¿Cuál es el problema? What is your favorite color? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Como pudieron ver, teníamos preguntas que empezaban por qué o por cuál. Sin embargo, en inglés solo decimos what. What. Para preguntar sobre información qué o cuál. Ahora, veremos el WH question que no empieza por WH, que es la palabra how. How. How significa cómo. How se usa, entre otros usos, para preguntar el cómo sobre algo. A ver, en castellano podemos preguntar, ¿cómo va el niño a la escuela? ¿Cómo va el niño a la escuela? En inglés decimos, how does the boy go to school? How does the boy go to school? ¿Cómo va el niño a la escuela? O podemos preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En inglés decimos, how are you? How are you? Ya saben, cuando quieren preguntar el cómo sobre algo en inglés, tienen que empezar la pregunta por how. How. También pueden usar how para decir cuán. ¿Conocen esa palabra? Cuán. En español decimos, ¿cuán lejos
puede llegar la pelota? ¿O cuán grande es la casa? De igual forma, decimos, how far can the ball go? Repiten, how far can the ball go? ¿Cuán lejos puede llegar la pelota? O, how big is the house? How big is the house? ¿Cuán grande es la casa? Ahora veamos how many y how much. Ya les explicaré la diferencia entre how many y how much. Por ahora, quiero que sepan que how many y how much significa cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. Primero veremos how many y cómo se puede utilizar. How many se utiliza con objetos contables, es decir, con cualquier cosa que tú puedas contar. Entonces, si queremos preguntar sobre los días de la semana, sabemos que podemos contar los días de la semana. Entonces decimos, how many days are there in a week? How many days are there in a week? ¿Cuántos días hay en una semana? Veamos otro ejemplo sobre algo que podemos contar. ¿Ustedes creen que podemos contar galletas? Yes. Y una pregunta sería, ¿cuántas galletas compraste? En inglés, preguntamos, how many biscuits did you buy? How many biscuits did you buy? Como podrán ver, en ambos ejemplos, tenemos objetos o cosas que podemos contar, que son los días y galletas. Pero obviamente tenemos muchas otras cosas que podemos contar. En ese caso, si vas a preguntar sobre ello, tienes que decir how many, how many. Ahora veremos qué significa y cómo podemos usar how much. How much. Al igual que how many, sabemos que how much se utiliza para preguntar cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. Pero la diferencia es que how much se utiliza para objetos incontables, o sea, cosas que tú ni yo podemos contar. Por ejemplo, tú puedes contar agua, ¿no, verdad? How much water do you want? How much water do you want? Repitan esa pregunta. How much water do you want? ¿Qué significa? ¿Cuánta agua quieres? Vemos otro ejemplo con otra cosa que no se puede contar a dedo. Veamos. How much work is it? How much work is it? ¿Cuánto trabajo es? Como podrán ver, aquí utilizamos how much para contar o decir la cantidad de agua y de trabajo, ya que no lo podemos contar a dedo. How much. Seguiremos con el siguiente WH question, when. When. When significa cuándo. Cuándo. Y la palabra when indica o significa tiempo. La palabra when indica tiempo. O sea que cuando quieras preguntar cualquier cosa referente al tiempo o duración, puedes preguntar when. Veamos dos ejemplos con la palabra when.
When is your graduation? Repitan. When is your graduation? ¿Cuándo es tu graduación? When is Christmas? When is Christmas? ¿Cuándo es Navidad? En ambos ejemplos pueden ver la palabra when. Y en ambos ejemplos están preguntando el tiempo de algo específico. En el primer ejemplo, when is your graduation? Están preguntando cuándo es tu graduación. Y en el siguiente ejemplo, están preguntando sobre cuándo es Navidad. When is Christmas? Ahora veremos who. Who, que significa quién. Who es un pronombre en inglés que significa quién o quiénes. Veamos algunos ejemplos sobre cómo utilizar who. El primer ejemplo, who are they? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Veamos otro ejemplo con who. Who touched the paint? Repitan. Who touched the paint? ¿Quién tocó la pintura? Aunque en español vemos quién y quiénes, sabemos que en inglés, quién o quiénes se dice who. O sea, como podemos ver acá, who se puede utilizar con quién o quiénes. O sea, de manera singular o de manera plural. Decimos siempre who. El siguiente WH question es which. Which. Which significa cuál. Usamos which cuando preguntamos cuál o cuáles. Es decir, se usa para preguntar sobre un número muy limitado de opciones. Veamos este ejemplo. Which is your car? Repeat. Which is your car? ¿Cuál es tu carro o coche? En este ejemplo, utilizamos which para decir cuál. Y sabemos que en español o castellano, cuando decimos cuál, es porque tenemos unas opciones. Which is your car? ¿Cuál es tu coche? Veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos preguntar ¿cuáles son los mejores zapatos? En inglés, tenemos que preguntar which are the best shoes? Which are the best shoes? Pregunten conmigo. Which are the best shoes? ¿Cuáles son los mejores zapatos? Ya saben, cuando quieran preguntar sobre un número muy limitado de opciones, utilizamos which. O sea, si vemos un par de medias, queremos decidir cuál de los dos, decimos which. Si vemos personas y queremos decidir cuál de ellos, decimos which. ¿Ok? Ahora, les voy a leer algunas preguntas y me dirán qué palabra interrogativa, o sea, de pregunta, debe usarse en los espacios en blanco. ¿Listos? Primera pregunta o oración. Blank is your favorite color. Esta es la pregunta. Blank
is your favorite color? Si la respuesta es my favorite color is black, ¿cuál sería la pregunta con WH o WH question word que deben usarse? ¿Creen que debería ser when is your favorite color? What is your favorite color? O where is your favorite color? Si seleccionaron B, what is your favorite color, entonces lo hicieron muy bien. What is your favorite color? My favorite color is black. Veamos la siguiente pregunta. Blank are you? Blank are you? Si la respuesta es I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. ¿Cuál de estas dos opciones creen que debería usarse para esta pregunta? ¿Creen que debería ser how are you? ¿O when are you? Recordemos que how significa cómo y when significa cuándo. Entonces, si seleccionaron how are you? I'm fine, thank you. Si seleccionaron how, lo hicieron de manera correcta. Muy bien, very good. Seguimos. ¿Cuál de esas dos opciones creen que deberían utilizarse en esta pregunta? When is your birthday? ¿O what is your birthday? La respuesta es en May. En May. Si alguien responde en May, ¿cómo creen que debería ser la pregunta? ¿Cuándo o dónde? Si seleccionaron when is your birthday, entonces lo hicieron de manera correcta. When is your birthday significa ¿cuándo es tu cumpleaños? Veamos una pregunta con how much o how many. Recuerden que ambos significan lo mismo. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? Y ¿cuántas? La diferencia es que how many se utiliza con cosas que podemos contar y how much se utiliza con las cosas que no podemos contar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? How much juice is there? O how many juice is there? Así es, no podemos contar el jugo. Juice significa jugo. Como no lo podemos contar, decimos how much juice is there? Good job. Buen trabajo hoy, chicos. Well, friends, me tengo que ir. Les recomiendo poner en práctica las preguntas con WH o WH questions que aprendimos el día de hoy. I'm Miss Lorraine. Nos vemos muy pronto. See you soon.